Los reportes sobre la celebración del carnaval en la ciudad de Puerto Plata datan desde finales del siglo XIX y se enriqueció su festividad con la llegada de inmigrantes cubanos a principios del siglo XX. Entonces ya para el año 1991 es que se junta un grupo de jóvenes de ese entonces con Jacinto Viera a la cabeza y crean el personaje de Taimácaro. El personaje central es el Diablo Cojuelo, que en Puerto Plata se convierte en Taimáscaro, que produce deidades taínas en sus máscaras, con un hermoso traje donde se simbolizan elementos de la cultura española y las esencias africanas, en cintas multicolores en sus brazos. Y todo eso se complementa con los caracoles del Océano Atlántico, como elementos naturales de identidad del pueblo puertoplateño. Para elaborar la careta de Taimáscaro, lo primordial es tener barro y la imagen del semidios de Taíno que se va a realizar. Cuando se tiene el barro, se prepara con agua, se deja un tiempo a que se ponga como una masilla y luego se comienza a elaborar el ídolo o semí que se escoge para hacer la careta. La espléndida mezcla entre nuestros primeros pobladores, la inventiva de manos jóvenes y la creatividad que despiertan las musas entre un mar de plata y una montaña motivan cada año al pueblo de Puerto Plata a celebrar su carnaval presentando sus fabulosos taimáscaros. La palabra taimáscaro, que es tai de vocablo taíno, tai, taimáscaro y mascarado de mascarado. El taimáscaro, como lo definen sus creadores e impulsores, es un personaje netamente cultural, concebido de ese proceso de mestizaje que ha dado como resultado al pueblo dominicano, donde se hace un homenaje a nuestra cultura extinta y silenciada, pero siempre, siempre presente en nuestro ser colectivo. Esa cultura ha sido la taína. Gracias a Dios que pudimos dar con esta idea de rescatar lo que es la cultura taína, que en el momento en que nosotros estábamos en esa búsqueda, estaba prácticamente olvidada. Y es ahí entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que estábamos delante de posiblemente la idea más importante dentro del carnaval. El carnaval sigue siendo la principal muestra cultural que hay en nuestro país, el espectáculo más grande, de mayor tiempo y que envuelve mayor cantidad de personas. Entonces el carnaval es pasión, el carnaval es cultura, el carnaval es turismo. Es la única actividad donde tú puedes mezclar los ricos con los pobres, los hombres con las mujeres, niños, adultos. Entonces es algo familiar y al mismo tiempo algo para el deleite de todo el pueblo y las personas que nos visitan. El carnaval es parte de la idiosincrasia dominicana. El carnaval es cultura y folclore.